Amigos televidentes, péguese la rodadita, como decía un viejo sabio, a Yopal Casanare. Hoy desde el Casanare, mañana desde cualquier lugar del mundo. Hoy estoy con dos personajes que nos van a hablar de la historia del Casanare, de esa ciudad hace 40 años. Pero primero que todo le quiero dar un saludito a Ferre Universal, que se une también en nuestro programa de Al Mundo de Turismo. Todo en químicos, todo para piscinas, mejor dicho, Ferre Universal en la dirección que aparece en pantalla. Arnulfo Vargas e hijo Camilo Vargas, ¿cómo están, señores? Muy bien, gracias. Camilo. Bienvenido, Jota. No, muy contento. Llaneros, ¿de dónde viene mi amigo Arnulfo? Nosotros somos natales de Sogamoso, llegamos aquí en el año 1970 con mi papá a trabajar en Atos, a cargar lo que era la palma, a suministrarle, a arrimar la leña, a traer la sal, a regar la postería, porque el trabajo se hacía era en el tiempo de verano. ¿Qué son Atos, para los que no saben? Atos es similar a una finca, pero mucho más grande, en extensión, en ganadería, es mucho más alto, por eso se llama Atos. ¿Qué se transportaba en esa época? En esa época se transportaba para los Atos, se suministraba la sal, la postería, el alambre, la palma para construir las casas, porque no se trabajaba con sola palma. Luego, ya vinculándonos a la ciudad, empezamos a traer la explotación de material del río, a traer la arena, la gravilla, la piedra, para empezar la construcción de las casas, porque ya empezó a haber desarrollo. Ya la gente empezó a dejar lo que era la palma y la madera aparte y a meterse con la parte de material del río. Eso favoreció mucho para el acercamiento, sobre todo en los puentes para el transporte. Lógico, porque como no existía ningún puente sobre ningún río, entonces ya empezamos, nosotros fuimos los pioneros junto con mi papá, que mi papá popularmente nos decían los sirigüelos. Arnulfo, ¿cuántos hijos tiene usted y doña Noralba? Nosotros tenemos tres hijos, dos niñas y aquí el joven, que ya gracias a Dios son profesionales, la hija mayor es trabajadora social, la otra hija es abogada y el chico que está estudiando ingeniería electromecánica. Como comerciante formal, usted le ha dado la vuelta al comercio, ha ensayado por todos los lugares, mejor dicho, pero ¿cómo hizo para llegar a lo artesanal? Se llegó a lo artesanal viendo el desarrollo que estaba teniendo la ciudad y que no había un sitio donde un turista llegara a comprar un producto de artesanías. Entonces, debido a eso, vimos la necesidad y en un viaje de turismo que hicimos a Boyacá, dijimos, vamos a traerles un almacén de artesanías y aquí estamos, gracias a Dios. ¿Ustedes comenzaron primero con el barro? Sí, nosotros cuando empezamos con la artesanía, empezamos con lo que era materia de barro, alcancías, 100% barro. Y saturamos el comercio y ya viendo la necesidad de que para el extranjero no le quedaba bien llevarse una vasija de barro, entonces empezamos a trabajar lo que es la artesanía de madera, aretes, los recordatorios, todo lo de cuero y ahí estamos. Camilo, usted aprovecha en esa época que usted estaba muy niño, porque ¿cuántos años tiene Camilo ahora? Tengo 19 años. En esa época, cuando usted estaba en primaria, usted aprovechaba los compañeros del salón de clase, a los profesores, cuando en esos actos culturales, porque lo artesanal también tiene que ver con esto. Sí, claro. En mi colegio, en los grados de primaria, cuando montaron mis padres esta artesanía, se les incentivó realmente a ampliar un poco más, a volverse una diversificación cultural, apoyando el Garcero del Llano Competencia que se realiza dentro de los colegios, donde se ve el folclor llanero, se ven danzas llaneras. Realmente se les suministró, se les facilitó a los colegios en la compra, realmente en el descuento de cotizas, de ponchos, de sombreros, de productos para todas esas presentaciones culturales. Todo encajonado en el almacén. Correcto, todo se encajona y todo da al almacén, ya que en los eventos culturales se suministra lo que son los carrieles paisas, los ponchos, la sombrerería, trajes de indios que también los hacemos, trajes para bailes llaneros que alquilamos también. El jique, ¿qué es el jique? El jique no es propiamente jique, porque es que el nombre correcto es fique. Bueno, el fique, entonces, ¿qué tiene que ver con fique o jique? O, a ver, ese acento, o qué fue lo que pasó en Yopal, yo quiero saber. Lo que pasa es que Casanare era de Boyacá. Casanare no existía. Cuando se dividió, entonces el 100% del casanareño somos boyacenses. Entonces en Boyacá no se pronuncia
la F, sino se pronuncia la J. En vez de decir fique, se dice jique. O sea que el propio llanero dice fique. Y el boyacense dice el jique. El jique. Bueno, ahora sí, ¿qué es el jique? El jique es un producto el cual sale de la mata del maguey, o la penca del maguey, y se procesa y se saca el fique, que sirve para las cotizas, sirve para hacer lazos, sirve para hacer esteras, sombreros. Bueno, tiene una cantidad, una variedad de... trajes de indio. ¿Cómo mío? Los trajes de indio también. Cada departamento tiene diferente cultura, como en el Eje Cafetero, que se habla de un chipeto. Aquí se habla del chigüiro y de otros, ¿es así o no? Sí, aquí el popular chigüiro, que es el mismo capibara en otras regiones del país, es el animal insignia aquí de Casanare, prácticamente. ¿Y el cuero? El cuero de la res lo trabajamos mucho para hacer muchas figuras. Tenemos cuadros, tenemos las artesanías hechas en cuero repujado, bolsos en cuero, llaveros, las cotizas también en cuero. Las cotizas. Bueno, Camilo, pero ¿cómo ofrecen ustedes sus artículos? Bueno, aquí distribuimos al mayor y al detalle los productos. Qué bueno, se despacha para cualquier lugar del mundo, ¿no, Arnulfo? Sí, es correcto, acá tenemos conexiones con Aruba, con Curazao, con otras partes del país. Estamos abiertos a seguir suministrando y ampliando nuestra cobertura de la artesanía. Camilo, la dirección y los horarios de atención. Esto es Carrera 22, calle 1308. Horarios desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día y en las tardes de las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. Trabajamos los domingos hasta mediodía. Camilo y mi amigo Arnulfo Vargas, papá. Alias Sirigüelo. ¿Alias qué? Sirigüelo. ¿Así lo conoces? Así los conocen aquí en el Llano, en todas partes de Casanare y en partes de Boyacá. Y los amigos que tenemos de todas partes de Colombia, cariñosamente nos dicen los sirigüelos. Saludos a todos a nivel nacional, invitados a ver esta hermosa artesanía, a conocer la cultura llanera y la cultura colombiana. El garcero, don John Jairo. Un saludo al John Jairo Maya, también un gran patriota que viene de la ciudad de Armenia. Mi esposa, Noralba Fonseca, también les da la bienvenida para tener el gusto de atenderlos acá y esperamos su visita. Amables televidentes, desde Yopal, mañana no sabremos desde qué lugar del mundo. ¡Ya regresamos! No en Cali, no en Medellín, sino en Yopal, Casanare. Saludo muy especial a Artesanías Colombianas de Yopal, donde ustedes cada 8 días van a ver artículos de esta región y se despachan para cualquier parte del país. Mejor dicho, el que no venga a Yopal y visite Artesanías Colombianas de Yopal, no está nada. Saludo muy especial a Camilo y a la Tuna de la UPTC en Duitama, esta agrupación. Los quiero mucho y qué rico compartir con ellos. Bienvenida, Jacqueline, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Jacqueline, Yopal se está volviendo como Melgar. Muy pronto ya va a tener 7000 piscinas también, porque hay mucho para extenderse. Aquellos que quieren venir a invertir a Yopal, es una ciudad de progreso. Vengan a Yopal. Si usted en este momento no ha comprado su piscina, la quiere mandar a hacer, quiere comprar por mayor y de tal, todo lo relacionado en aguas, cuidados y todo esto, en motores, equipos, ingenieros, expertos, Ferre Universal de Aguas. Los invita para que vengan aquí a Yopal, Casanare, una ciudad de progreso. Ya muy pronto los vamos a ver a ellos en el programa y van a estar en el Eje Cafetero también allá. Saludo muy especial a estos amigos míos que vienen también a deleitar estas deliciosas pizzas aquí en el Palacio de la Pizza. Venga, Jacqueline, ¿cuántos años de tradición? Desde 1996. Definitivamente, este es un grupo de parejas que se vinieron de Bogotá con su panadería, se trasladaron para acá, comenzaron en un negocio. Aquellos que no pudieron, o sea, que no se dieron cuenta en los programas pasados, le están dando la vuelta al mundo porque es un ejemplo en Colombia. Arrancaron con nada, en las verdes y en las maduras, y ahora ya tienen una esquina donde ¿cuántas personas caben aquí para sus eventos sociales? Más o menos como 150 personas.
En este puente yo quiero hacer una invitación o en cualquier fecha del año, aquellos que no lo quieren realizar en su casa, venga, deleiten las lasañas, son deliciosas, las pizzas. Pero yo le quiero decir una cosa, ¿cuántos sabores encontramos en pizzas? 11 sabores. ¡Mmm, qué rico! Se me hace agua a la boca. Vamos a hablar de esos sabores. Hawaiana, deliciosa la hawaiana, pollo con champiñones, la de carnes, criolla, pollo barbecue, tenemos también de la casa, tropical de cerezas, de brevas, las picanticas que son salami y mexicana. Cuando llegan no solamente los turistas nacionales, porque también llegan extranjeros, ¿ellos qué dicen? Deliciosa, que no podemos envidiar nada. Definitivamente esto es gastronomía made in colombiana, pero con recursos, ojo, de Italia, lo podemos decir. Porque Italia es el número uno en comida, Portobelli. El queso me gusta porque, le digo una cosa, son abundantes en queso. Aquí no es como en algunas partes, porque no lo puedo decir. Pero algo que no me gusta a mí es que no hay abundancia en comida, pero es que aquí la pizza, vea, los de la Ferre Universal de Aguas, como deleita esa pizza tan deliciosa, se me hace agua la boca. El queso es delicioso y es un queso bueno, fino. Sí, señor, queso crema, el más fino que se encuentra en el mercado. 360 grados para que las personas lleguen ahí donde tú estás a la caja. Increíble media hora para llegar y disfrutar una pizza. Y esperan, y más tiempo esperan también. Pero es que se la llevan también, llegan al avión o se suben al vehículo y se la llevan. Se la llevan, sí, para llevar. Inclusive llevan para otras ciudades. Pero algo que le quiero decir es que cuando llegan los turistas a los hoteles, directamente los mismos propietarios o los administradores de los hoteles tienen convenios con ustedes para que los turistas lleguen hasta aquí. Sí, señor. Ellos siempre nos piden, por lo que somos los mejores en comidas rápidas, entonces por eso nos llaman. Me convence Yopal, porque tiene una buena flora para descubrir, por experimentar. Este es un turismo fuera de lo común. Una flora, una fauna, no, definitivamente. Pero quiero disfrutar la pizza para este fin de semana o cualquier fecha del año. ¿La puedo disfrutar todos los días? Todos los días, señor. De domingo a domingo estamos abriendo las puertas al público. Bueno, Jacqueline, entonces hablamos de las pizzas. Pasamos a las lasañas. Ahí estamos viendo como la deleita, el de Ferre Universal de Aguas, que se viene con todo el equipo para acá. ¿Vienen muchos empresarios? Demasiado, sí. Todos los empresarios nos prefieren. Bueno, ¿qué otros platos también encontramos así en comidas rápidas? Hamburguesas, deliciosa la hamburguesa. Hay hamburguesa de carne, hay hamburguesa de pollo apanado, deliciosa. Se prepara con lechuga fresca, cebollitas, tomate, rica salsa, queso crema. ¡Wow! Y deliciosa porción de papa a la francesa. Tenemos los jugos naturales en agua. Ajá. Delicioso, sí, señor. Hay de mora, fresa, guanábana, maracuyá, lulo. ¿En cremas? Crema, tenemos las malteadas, de vainilla, chocolate, festival, fresa, frutos rojos. Delicioso. Jacqueline, definitivamente aquí el que quiera venir con su pareja o el que no venga a Yopal y no venga al Palacio de la Pizza es el número uno en la ciudad. Y nosotros hacemos parte de este turismo. Vuelos internacionales para los que nos están viendo en el E Cafetero, como, ojo, la gente de Manizales, la gente de Pereira, la gente de Dos Quebradas. Jacqueline, ¿cuántas personas caben en el segundo piso, que es el VIP aire acondicionado? Unas 60 personas. ¿Cómodamente sentadas? Cómodamente sentadas. ¿Y en el primer piso? Igual, otras 60, sí puede ser. ¿Cuántas personas en la fila, 360, para llegar de lado a lado? ¿Cuántas personas para llegar allí, más o menos, ocupan la fila? Más o menos se nos llena la fila hasta afuera y no les importa esperar. Ellos nos esperan. No. Porque saben y vienen siempre con la sonrisa de, no, pues de ver las pizzas. No se ponen bravos, la gente no se pone mal genio. Inclusive aquí la gente de Yopal es muy agradable. Usted también las disfruta, nunca se cansa. No, yo no me canso, llevo 11 años disfrutando la pizza, disfrutando el trabajo acá, me fascina. No hay nada más que decir, cero palabras. Ya si usted quiere venir a Yopal Casanare, así como ellos también van a ir a Medellín, el que no haya venido a Yopal Casanare es porque no quiere venir. Las lasañas, no. Venga, yo le digo una cosita, apenas termine, voy a ir a pegarle una lasaña. La lasaña, una fórmula italiana. Con carne boloñesa y pollo con champiñones. Deliciosa. Salúdeme,
El perro también viene con salchicha americana, deliciosa, bueno, con papa chips. Jacqueline, salúdeme especial a doña Carmen y a su señor esposo. Doña Carmen, hermosa, mi jefe, la amamos, la queremos mucho, buena jefe, siempre la pensamos, sabemos todo el trabajo que pasa en Bogotá por traer los mejores productos. Don Palacio, buen jefe también, lo queremos mucho, sabemos el esfuerzo que hacen allá en Bogotá por conseguir los mejores productos para nosotros elaborar aquí las pizzas. Amigos televidentes, no hay nada más que decir, nos vamos entonces a ir para, ya sabe, Mararay, el Palacio de la Pizza. Y aquí los eventos. Y los eventos sociales, todo, ¿no? Los eventos sociales, este delicioso espacio lo tenemos reservado para diferentes eventos. Bueno. Cumpleaños, bautizo, lo que quieran, este amplio salón es para ustedes. Entonces, ¿a dónde es que hay que venir a consumir esas deliciosas pizzas? Al Palacio de la Pizza. Mañana, desde cualquier lugar del mundo. ¡Ya regresamos! Ay, eso tan hermoso, yo nunca en mi vida había tenido un chigüiro y que me quisiera tanto. Está enamorado usted. Mira eso, mira Edwin, ve. Tan hermoso. Bonito, muy bonito, ya es muy consentida, ya es muy consentida. No, venga para acá, preciosa, ¿cómo te llamas? Laura. Cójalo pues, mamita, Laura. O sea, ella es muy consentida y aquí la quieren mucho. Mucha gente llega a preguntar, bueno, ¿y Martina dónde están? Ah, por ahí está... Está comiendo pastico, está echando su sueñito, pero ahí la encuentran. Martina, chigüiro. Abunda mucho aquí en el sector. Uy, Jota, este es el animal insignia de llano, el chigüiro. Sino que ella, pues, en este corredor hay un caño y la pasa acá y le hemos dado pues comida y ella se ha domesticado acá con nosotros. Pero ella la pasa en su hábitat. No, así como usted la ve. ¿Cómo se llama? Martina. Martina. Martina para mis amigos cuando van a venir aquí a Yopal. Aeropuerto Internacional, los vuelos salen súper económicos. Mararay es un lugar visitado por turistas nacionales, extranjeros. Aquí lo recibe un personal calificado para su atención. ¿Cuántas hectáreas tiene Mararay? 67, Jota. 67 hectáreas. Están divididas en el restaurante donde ya vamos a hablar acerca de esa comida nacional e internacional. También encontramos un lago, ¿no? Sí, Jota, un lago muy espectacular, muy bonito, en el cual usted puede practicar la pesca, puede practicar deporte de canotaje o kayak y pasarla en familia, pasarla rico. Aquí uno aprende a conocer lo que es el llano, fauna y flora natural, amigos televidentes. Mire qué especies tan hermosas. Aparte de eso, ¿qué otros deportes ofrece el lago? Vea, Jota, tenemos, bueno, lo decía, el canotaje, también está lo de kayak. Está la moto acuática y las ciclas acuáticas. Bueno, si las personas se quieren quedar, ¿hay alojamiento o no? Claro, Jota, tenemos una casa campestre y por habitaciones. ¿Cuánto me demoro por visitar y hacer este recorrido por la granja para conocer todas estas aves tan hermosas que nos ofrece Mararay? Vámonos 45 minutos. ¿Qué es lo primero que encontramos? Mira, Jota, en la granja encontramos una colección de animales exóticos, ornamentales y de granja. Finca Hotel Restaurante Agroparque Mararay se encuentra ubicado a tan solo 10 minutos desde Yopal Casanare, kilómetro 5 vía Matepantano. El Agroparque Mararay es uno de los mejores sitios autóctonos y tradicionales de la región, donde atrae turistas de todo el mundo, ofreciendo toda clase de diversión y personal calificado. Parqueadero, restaurante con sus más exquisitos platos típicos de la región, comida nacional e internacional. Alojamiento, cabañas bien dotadas con camas dobles y sencillas. Para grupos, aire acondicionado, cocina con todos los accesorios, televisión parabólica. Música.
recorrido por senderos ecológicos donde se aprecia la gran magnitud de toda una flora y fauna silvestre natural, una demostración de la exuberante naturaleza del llano en general. La belleza de sus paisajes, su contorno, su tradición, se caracteriza por sí mismo en el ecoturismo. Sonidos de aves. Toda una variedad de reptiles como cachirí, familiar de los caimanes, tortugas y mucho más. Estanes, granjas, paredes decoradas con reciclaje de botellas plásticas que hacen parte de este lugar. Una variedad de aves exóticas y ornamentales. Ponis, burros, conejos y otras especies, como los minis marranitos. Salón social, piscina para niños y adultos. Cabalgatas. Qué rico cómo se disfruta el gran lago de pesca, canotaje o kayak, cicla acuática. Poder alimentar a los peces y patos es una diversión, donde se juega todo por toda. Corredores amplios, zona de hamaca. Al llegar la tarde, lo verde se vuelve blanco. Sus garzas, sus sonidos, es el encanto para el turista. Granja Mararay, descuentos especiales para empresas y grupos familiares. Kilómetro 5, desde Yopal, vía pavimentada, Matepantano. Reservas, informes al celular o WhatsApp, 321-232-6245. Yopal Casanare, Granja Mararay, un destino por descubrir. ¿Qué esperas? Estás viendo a JJ Velázquez al mundo de turismo desde Yopal Casanare, Colombia.